Estamos ubicados en el interior del cementerio San Jerónimo. Y le vamos diciendo a la gente que está frente al televisor, viéndonos en este momento, que obviamente sí es un tanto impresionante, escuche, pero simplemente por los reclamos de los empleados de la municipalidad que trabajan en este cementerio, que hemos llegado hasta este sector. Hemos transitado muchos metros, prácticamente una punta a la otra, del ingreso del cementerio, hemos pasado por todo el interior para llegar a lo que es el depósito, a uno de los depósitos de los féretros, de aquellos ataúdes que lo sacan obviamente por el paso de los años, por falta de pago o porque los familiares muchas veces piden de que se saquen esos cuerpos, sean cremados y posteriormente entregadas sus cenizas. Está José, arrímate un poquito. Día. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, buen día. ¿A qué se debe semejante cantidad de ataúdes amontonados, José? Y se debe al reclamo permanente que estamos haciendo últimamente. Lamentable las imágenes, ¿cierto? Pero ya le hemos intentado comunicarnos muchas veces con varios de los ejecutivos que han pasado. Hemos estado en contacto con nuestro secretario de gobierno, Javier Vicedares, y está al tanto del problema que tenemos. El problema es simplemente, para remontarse, hacerlo un poquito más corto a la nota, es que el sistema del cementerio no avanza porque son dos cementerios en la ciudad de Córdoba, y tenemos dos hornos crematorios nada más, que están instalados en San Vicente, pero es el más utilizado en la ciudad de Córdoba y en todo lado del mundo. Y con dos sistemas de cremaciones, los hornos estos no están dando abasto. Pero no dan abasto ni siquiera para un cementerio. Claro. Y el proceso sería que una vez que le ordenan eso, esa situación, sacan el ataúd, estaría un día aquí y lo llevarían a San Vicente para la cremación. Sí, así se haría normalmente. Lo que pasa es que no están dando abasto, sinceramente los hornos crematorios de San Vicente no dan abasto, así que lo ideal sería tener en algún lugar, no sé dónde, un horno crematorio para lo que suceda en el cementerio de San Jerónimo. Y justamente haría falta que nos pongan un sistema de cremación en algún lugar apto para la dirección de San Jerónimo. Hoy en día, ¿cuántos ataúdes tenemos en este momento, José? Más o menos. Y hoy en día acá tenemos lamentablemente apilado entre 20 y 30 ataúdes. Y tenemos en espera que ya han sido pagados cremaciones de entre 6 meses más o menos de atraso. Y tenemos adentro de las cofradías privadas cremaciones también que ya han sido pagadas y que no las podemos sacar, lamentablemente, para no seguirlas amontonando en el depósito. Muchas gracias a los tres, gracias José, no, muy amable. Le decía, vení a ver si queréis un poquitito nada más, con todo el respeto necesario a aquellas personas que murieron y a sus familiares, obviamente. Este es el estado que ustedes están viendo. Aquí hay restos óseos, como se puede imaginar, no solo que están los ataúdes ni la parte de chapa. Aquí hay gente que murió hace mucho tiempo, poco tiempo, lo que fuere, pero está aquí. Sus cadáveres, sus restos están aquí. No sé hasta dónde descansan en paz, tal vez, más allá de las cuestiones de creencias de cada uno, pero aquí es donde están los restos de esas personas. Que lo más prudente y lo más serio sería, como decía José recién, tratar de rápidamente instalar otro horno crematorio por allí, o de pronto tal vez activar algún sistema, aunque sea con los privados o con el cementerio de San Vicente, para que esto no suceda, para que se amontonen los cuerpos, los restos de las personas, que con todo el respeto, lo estamos mostrando, por eso es lo que alcanzamos a mostrar. Hay peores imágenes, créanos, que si metiéramos la cámara más adentro sería terrible. Pero es un mensaje a no los familiares, obviamente, sino a las autoridades, de agilizar un poco el trámite de las cremaciones para que no tengamos nosotros que venir, es nuestra tarea, que los deudos que están viendo esto, que puede ser cualquiera de esas personas que fallecieron y que son familiares de algunos que seguramente nos están viendo.